deleítense con su cantar, que es un ensueño. Un aplauso a los del Rincón y a la gran Luz y Briseño. Ya, ya fue una cosa. Hola, Coco. Ya, estamos todos. Estamos todos. Caramba, quisiera morir cantando. Caramba, mi linda mueca porteña. Caramba, mi linda. Mi nombre es Lucinda Briseño Riquelme, pero más conocida soy como Lucy Briseño, como cantante folclorista. Y nací en Valparaíso y me crié en Valparaíso, en el Cerro Polanco, hasta el 85, del terremoto del 85, que se cayó la casa, entonces me tuve que venir para estas partes tan lejos que es Tierras Rojas. Con el folclore me empecé a vincular en el 66, cuando fui campeona nacional de cueca. Ahí ya me empecé a juntar con los guasos, íbamos a paseo, a baile, y de ahí ya me dediqué a cantar. No, nunca pensé que iba a terminar cantando, ni que iba a estar tan vieja, tener tanta edad. Yo cuando era joven decía yo, a los 50 años me quiero morir. Porque me voy a estar muy vieja, no quiero ser vieja. A los 50 años me quedé calladita. No dije nada. Nadie toca el pandero igual. Nadie toca igual que otro. Igual que la cueca. Nadie la baila igual que otro. Hay personas que toman un compás hasta que termina la cueca. No, yo canto con mi pandero. Mi pandero me acompaña en lo que yo estoy cantando. No soy del que empieza con un compás y termino igual. Muchas gracias, chiquillos. Bailaron muy bonito. Gracias por los aplausos. Y dentro de un momentito más vamos a estar de regreso. No se vayan. Hay días, por decir que Lucy le ha salido una tocata en otro lado, la gente entra, se asoma y pregunta si está. Si no está, se va. La gente la busca. Aparte que ella, por su nobleza, que no solamente con nosotros, como familia, con nosotros, con mucha gente, convoca mucha gente. Ella, donde dice que va a estar, convoca mucha gente. Ella hace que esté vivo esa música que las generaciones se supone que las perdieron. Hay música que hay mucha gente joven que las toca porque se la ha escuchado la Lucy. Pero esa música era de los bisabuelos de ellos. Las conversaciones con la Lucy son de antología. Conversar con ella es leer un libro, o sea, una cosa de historia, de música, de sabiduría, de cómo enfrentarse a la vida sin dolores. Ella para mí ha sido una maestra de vida. Siempre decía, no sé por qué me pagan por tocar con la Lucy, si yo soñaba con tocar con ella, yo hubiese pagado por tocar con ella. No hay primera sin segunda, segunda sin tercera, y no hay mujer más bonita que la mujer chilena, ¿o no? Aquí tenemos la muestra. La Lucy es siempre una persona bien sencilla, muy amable, muy cariñosa, muy atenta. Y por eso cae bien en todos lados y la quieren mucho. Muchos creen que somos pareja y no, pues somos amigos nomás. Pues sí, somos amigos, compañeros de trabajo. ¿No? Los cuidamos uno a otro. Las dos cosas me gustan. Me gusta cantar y coser. Mis vestidos de guasa son súper conocidos. Y todos los vestidos complicados me llegan, porque yo los hago. Me gusta hacer las cosas
difícil. Siempre me gustaron los brillos. Yo me recuerdo que tenía como 7 años. Mi mamá me iba a comprar unos zapatos de cuero negro. Y habían unos de charol que brillaban. Y yo quería los de charol. Y me quedaban grandes. Mi mamá me tuvo que comprar los zapatos, pero dice que sacaba los zapatos y los abrazaba, me dormía con los zapatos, no me los podía poner porque eran grandes. Pero hasta que me quedaron buenos. Presentarse bien en el escenario, para mí, es un respeto hacia el público. Yo odio cuando la gente sube así como decís, como que viene de la casa. Para mí siempre el escenario tiene una fineza y eso hay que respetarlo. Esto lo confesiono yo. Siempre es la misma gente que acude a los lugares donde cantamos. Así que hay que ir variando. Y el público merece que uno vaya bien vestido. Las cuecas a mí me gustan mucho. Gracias a las cuecas he viajado también. Porque cuando he ido a otros países, no voy cantando bolero ni cantando cuecas. Yo no alcancé a disfrutar mucho en las noches porque yo empecé en el 70. Entonces ligerito vino lo que nunca debió haber venido. Y ahí empezamos a juntarlo los días domingos nomás, porque no, algunos no podían trabajar. Ahí está el mojón, ahí está el mojón, ahí está el mojón, mojando todo lo que baile. Págate cuenta, mojón, págate cuenta. Siempre fue la cabecilla, digamos, en este espacio, que ella era la que le decía ya, chiquillo, o inventaban cumpleaños. Ella decía ya, tú vayas a estar de cumpleaños, y era para juntarse, porque le encantaba la música y estar, era si te acuerdas tú, que era de lunes, martes, miércoles, y era todas las semanas. Y seguía renovando los amigos. Los de anoche seguían en la mañana, y después llegaban los de la mañana, después volvía y seguía rotando. Yo era la cocinera, yo era la que cocinaba. Pero empezábamos temprano, unas tomaban desayuno, llegábamos temprano. Y almorzábamos y cantábamos toda la tarde. Y en la tarde se prendía el fuego y pollo a las brasas con ensalada. Y ahí seguíamos, estábamos hasta las 2, 3 de la mañana. Vamos con un bolerito y enseguida las cuecas. Gracias a la música, gracias a la costura, no me siento sola. Porque estoy ahí en el taller. En el taller también estoy sola, pero si no golpean la puerta, no va alguien, no veo a nadie. Y en mi casa llego, tampoco hay nadie. Así que esta es la alegría para el fin de semana. Y ahora que estoy trabajando ahí en la guitarra, que es de todas las semanas. Una copa más. Te brindo al despedirme, una copa más que nos hará olvidar. Ella es una, yo creo, de esa generación, es una de las personas que ha compartido más con las personas actuales, jóvenes, de las nuevas generaciones. Porque si bien hay otros cultores, como María Cristina, como el mismo Flaco Morales, como Ramón Alvarado, muchos de ellos son más distantes o cuando menos no están tan presentes en los círculos de sociabilidad, sino que están en sus casas o están en sus familias. En cambio, Lucy Briceño es una persona que está muy conectada con los lugares importantes, digamos, de la última década, por lo menos, y de más tiempo atrás,
de la cueca aquí en Valparaíso. Ella no para de subirse a escenarios, ella siempre está vigente, ella siempre está tocando en el Rincón de la Guitarra, en la Isla de la Fantasía, en Santiago, acá en Valparaíso, donde ella la llamen, ella va. Ella llega y los jóvenes la rodean para poder adquirir esa experiencia de Lucita, del legado que está dejando, un legado muy lindo que está dejando, sobre todo para los jóvenes. También está el repertorio bolerístico, digamos, y la influencia, porque también ahí hay un repertorio que hay un cancionero del bolero mexicano, hay otro cubano y hay otro sudamericano, donde están los que mencionaba antes, Lucho Barrio, Jaramillo, Jorge Faría. Entonces, la Lucy, como toda esta gente, identifica muy bien todo eso, cuando un bolero es mexicano, cuando un bolero es cubano, y eso cambia los matices de la interpretación. Son conocimientos empíricos solamente, que tienen que ver con el roce y con el oficio de con los demás músicos. Una copa más. Muchas gracias, chiquillo. La Isla de la Fantasía, habían 17 músicos, ¿no?, que en cualquier momento podían ser llamados maestros. La mayoría de ellos. Entonces, la gente llegaba por eso. Llegaba, entre comillas, a ver los viejos. Pero no venían a ver los viejos, venían a escuchar a los maestros, porque los maestros estaban ahí. Y eso empezó, cundió. Yo me dirigía con ella a Luz y Sello, los sureños. Tocábamos todo el tiempo juntos. Y bueno, ya no estoy para tocar con ella, tampoco así. Sigue tocando mi compadrito aquí. No, yo también estoy ya colgando los guantes, ya no. De todo el grupo que había, vamos quedando, si a mí no me falla la memoria, nos van quedando 5. Tío Lía, Flaquito Morales, humildemente en este también, en este servidor, Lucy Diseño y su acompañante en la guitarra, César Olivares. La quequea. La demás ya están cantando, no sé, sabes, si para allá para arriba o para allá abajo. Aquí nos labramos. ¿A dónde vamos? No, yo tengo ganado de arriba ya. ¿Alguno? Lucita es la última cantora de esa época. Entonces para nosotros es algo que tenemos que sí o sí rescatar y seguir difundiendo lo que ella entregó en esos años y que sigue entregando hasta el día de hoy. Una de las cosas que puede caracterizar su canto es que ella tiene una gran cantidad de repertorio, de recopilaciones, porque ella no es cantautora, pero sí ha recopilado un montón de cuecas que son del folclore, que ni siquiera tienen autor, ya que son del folclore, y que la ha llevado a los escenarios. Y que ha hecho que la juventud esté cantando esas cuecas antiquísimas que ya estaban perdidas o totalmente olvidadas y que se están volviendo a cantar. Antes de los 18 cantábamos 120 cuecas. Y la gracia del cantante es no repetir ninguna. A los autores del libro junto a la maestra reina Lucy Briceño. Lucy Briceño, por favor, pase al escenario. La recibimos con un fuerte aplauso. Lanzamos el libro acá en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso. Lucy vivió distintas épocas, vivió el momento de la bohemia porteña como partícipe, de ahí como intérprete, de ahí la dictadura militar, de ahí como este resurgir, digamos, también desde la juventud, y ella ha estado siempre como con este sentido de presente, perceptiva, atenta, recepciona muy bien las inquietudes de estos jóvenes cultores.
las mujeres en general, para poder haber hecho carrera en esa época, tenían que tener un desplante, no podían ser piolas, sumisas ni calladitas. Porque hoy, aún hoy, hay ciertos temas de género al cantar cueca. Entonces uno dice, bueno, si hoy sucede esto, chuta, ¿qué pasaba antes? ¿Qué pasaba cuando la Lucy quería cantar cueca? Se daba, ¿no? Porque era ella y cantaba ella y le hacían segunda hombre, desde el tema vocal, ¿qué sucedía? El libro de la Lucy, claro, también viene a coronar un proceso de justicia. La Lucy tiene 85 años, pero ella es transgeneracional. Y cuando hablamos de justicia, claro, si nos parece un acto de justicia reclamar, ¿no es cierto?, que ellos tengan el lugar que les corresponde, ¿no es cierto?, y que sean ubicados y localizados, que sus vidas no pasen desapercibidas, ¿me explica? Porque por más que ellos quizás en su infinita humildad no se sientan tan importantes, sí lo son. Caramba, quisiera morir cantando. La cueca es bonita, a mí me encanta. Y me ha llevado a conocer lugares que ni soñaba que podía visitar. Yo tengo 86 años y pienso cantar y coser hasta que Dios quiera.